ante un auditorio completamente lleno, el diputado José Antonio de la Vega Smitia sostuvo un encuentro ciudadano con vecinos del poblado Ayapa, esto en el municipio de Jalpa de Méndez, en donde habló del tema del sistema estatal anticorrupción, que es una apuesta del gobierno del estado, del gobierno federal y por supuesto con la aprobación de los diputados integrantes de la 62ª legislatura. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tabasco mencionó que el PRD está abierto a la sociedad en general. No existe distingo de personas y hay cabida para todos aquellos que quieran participar en el desarrollo de nuestra sociedad. Los que no tienen cabida en el PRD son aquellos que siendo funcionarios le fallaron al pueblo. Es que verdaderamente seamos un partido con aspiraciones democráticas, que sepamos resolver nuestros problemas eligiendo a nuestros candidatos en forma democrática. Debemos elegir mujeres y hombres en procesos limpios, postular quienes realmente tengan oportunidad de ganar las elecciones, pero no únicamente ese tema. No debe ser solamente el criterio electoral el que debe servir de base para designar nuestros candidatos. No, compañeras y compañeros, porque conocemos a muchos ladrones, pillos, que ya gobernaron sus municipios en algún tiempo, que ya fueron funcionarios públicos y que tuvieron actos, cometieron actos de corrupción, que fueron señalados por la sociedad y que tienen gente porque son buenos mapaches electorales. Y hoy muchos de ellos van a participar por otro partido político que les dio la bendición, que liberó todos sus pecados del pasado. Y se nos presentan a la sociedad como lobos con piel de oveja. Pero ya los conocemos y no los vamos a dejar pasar. De los candidatos que postulemos van a ser los próximos alcaldes, los próximos gobernadores, los próximos diputados. Si nos equivocamos, no vamos a cambiar. Vamos a seguir en lo mismo. Y el PRD está abierto a la sociedad porque lo que queremos es un mejor Tabasco para todos. Lo que queremos es un mejor Jalpa, donde haya más oportunidades de educación, de trabajo, de salud. Eso es lo que quiere el PRD. Y lo vamos a lograr con éxito, con la participación de nuestra sociedad.